A través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social junto a Cor Magdalena, se realizó la quinta sesión de la Cátedra del Río en el municipio de Puerto Colombia Atlántico, donde se abordó la temática Puerto Colombia, potencial turístico y de desarrollo portuario. Esta cátedra tiene como propósito generar espacios académicos que permitan la formación, divulgación de conocimientos, encuentros de expertos para promover intercambios de experiencia, saberes y temáticas relacionadas con el río Magdalena. Es muy bueno porque me ayuda a formalizarme en servicios que puedo ayudar a mi comunidad. Estamos muy agradecidos con la Universidad del Magdalena porque estamos seguros que vamos a tener vínculos muy importante para fortalecer lo que la institución está haciendo por los estudiantes en lo que tiene que ver con el turismo. Durante la jornada se realizaron las ponencias sobre la condición actual de nuestro país en materia de actividades portuarias, el transporte por vías fluviales, así como las estrategias para potenciar el ecoturismo. La Cátedra Río Magdalena es un espacio y una sesión que permite conectarnos con las poblaciones y nuestras comunidades, propiciando un espacio para el conocimiento en escala de colegios y universidades, puesto que son ellos los actores futuros. En el marco de un proyecto ecoturístico tenemos que entender el contexto del entorno natural, porque se trata de disfrutarlo, y en ese sentido pues tratamos de poner en contexto sobre el río Magdalena. Aquí se materializa el interés de la universidad de proponer y de generar los espacios para que estos jóvenes que son el futuro se lleven como estas iniciativas y por supuesto con la educación media para generar pues los espacios de conocimientos. La Alma Mater sigue expandiéndose en el territorio a fin de conocer, cuidar y explorar de manera sostenible nuestro río Magdalena, un ecosistema que impulsa desarrollo económico para nuestra región.